minutos, pero sí, ya sí. A nivel 6 consigues tu rango y estás chill, estás farmeando, estás escalando. Esas son las dos que te dije, ¿no? O es Kayle, sí. O es Sejuani, creo yo, para Astral. Tienes mucho daño con Kalista Seer, lo cierras con una línea frontal extra en la top lane. Sejuani debería estar bien en contra de Wen. Y ahora Glowan tiene última selección versus Azir. De hecho, ya está bloqueado el Veigar, es una que históricamente a Plugo le gusta. Otra puede ser el Corki, que vimos que a Leso le funcionó y así tener composición de doble pokeo. No, es real Corki. Creo que va bastante bien. O, si no, otra opción de escalado como será esta Serafín para Plugo. En el que eludir de Warangelus parte por arriba. Esto quiere decir que va a jugar un poquito más con la botlane, que ya están agarrando trades. ¡Hey, Newbie! El destello viene el purificar. ¡El niño lo consigue! ¡Nuevamente la parte inferior! Glowant, uno menos. Y empiezan los problemas, Daniel, es lo que te decía, Glowant. En algún carril van a sufrir. ¡Shadow! ¡Quiere buscar dos! ¡Lig! Quiere buscar otra lanza. ¡Despellejar! Y se acabó en la parte inferior. Mientras tanto, la parte superior hace en contra de quién. En contra de Nate. Es inmune, pero no importa porque Boogie dice, ven para acá. Llega el siguiente asesinato. Son tres para la squad. Muy difícil. Y en la top lane ganquearon a Sejuani. Probablemente no la vas a matar. Y nuevamente en la parte inferior, Wailotus y también Newbie están escapando. Uf. Quieren buscar el escudo gris por parte de Newbie. Le permite escapar. También Heraldo de la Grieta es para ellos. Tienen todo exceptuando la parte central. Mientras tanto, aquí uno contra uno, Warangelus dejando platando a Boogie, pero está cerca. Tanto Lig como también Shadow. Buena línea de dragado para buscarlo. No se puede mover Newbie. El siguiente asesinato para el niño. ¡Ay, mi madre, el niño! ¡Ay, mi madre, el niño! ¡Doble asesinato para él! Y llega otra más a punto de caer Lig. Pero todavía tiene dos jugadores que le hacen suficiente peel. Plugo con el destello y esto queda a favor de Estral. Tales ganchos de Nautilus. Sacan dos más. Un dragón en la mid. En mid pudo empujar. Plugo perdió montones de experiencia. Ya es... O sea, el primer GG era como un poco exagerado, ¿no? Pero este GG es un poquito más realista, 100%. Ya se siente más. Sí. Se siente más. En verdad está sacando 4-0. ¿Qué pasa cuando... Pues el juego a su favor, cuando tienes tanta ventaja. Tiene dragado que no conecta, pero ya hay destello. ¡Ay, no puedo creerlo! Descarga las profundidades. Wailotus tiene que gastar justamente el destello. Ya había definitiva por parte de Shadow. Es que lo... Parado, en este caso Shadow lo puedes salvar con esa definitiva. Y te da gran control, Glowant, intentando pelear. A ver si Boogie está desposicionado. Llega la travesía visal para intentar levantarlo por los aires. Simplemente volverán al carril, se irán empujando y esa es la gracia. Lo pueden intentar mil mira veces. Mira Shadow, descarga de las profundidades. ¿A dónde vas? Asesinato para Estral. Ligia es imparable desde Chile para el mundo. Una hashtag, así que habrá daño verdadero. Y vamos con el dive a la parte inferior. Sí, señoras y señores, son tres, son cuatro. Solamente está Wailotus intentando defender. División Imperial. ¿Dónde estabas, Newbie? ¿A dónde ibas, hermano? Otro asesinato doble a la parte inferior. ¿Y por qué no? Para los jugadores de Estral en manos de Boogie. Ya déjenlos, ya está muerto. Ya dejen de patear los pobrecitos. Va a ser la primera torreta, Biel. 8-0 el marcador. No ha conseguido absolutamente nada la escuadra de Glowant. Se está perfilándose unos lobos o algo así. Y acá, cuando creías que te podía salvar, te llega el muro imperial. ¡Ay, mira Lig! ¡Ay, mira Lig! ¡Mira cómo pega! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve, papá! ¡Quiere buscarlo! ¡Lig! ¡Un domina! Dragón, teniendo toda esta visión que decías que colocaba en este sector inferior, pues tienen mucho más fácil el ejecutar esta dragona. Hashtag. Que el alma será importante para ellos. Y luego nos movilizamos todos hacia la parte superior a buscar. Pega duro, Mira, solito Lig. Sin ayuda de nadie. Bueno, ya llegó Boogie. ¿Quién gana el castigo? ¿Quién gana el castigo? Ahí está. ¿Cuánto daño hará en este momento Lig? Yo creo que... Lo que sabemos de este juego es que la escuadra de Glowant intentará cazar a mí. ¿Lo están intentando? ¿Qué fue eso? Llama a una ambulancia, pero no para él. Migri Tamir consiguiendo un poquito en contra de Nate. Nate que va a caer. También está Ace incorporándose a la batalla. Y ahora Newbie, que era el que iniciaba, está completamente fuera de sí. Buena presión glacial por parte de Ace, que consigue también dejar plantado a Plugo. Mientras tanto, Lig, el niño, intenta buscar el 2 contra 1 y sí se va a salvar porque todavía tiene la oportunidad de tener este escudo extra. Y gracias a la línea de dragado por parte de Shadow, consiguen una doble asesinato para Boogie. Esto es prácticamente el finiquito de la partida. Se pone agresivo Boogie. Dice, ¿a dónde vas? ¡Guay! ¡Lotus! ¡No lo va a conseguir! ¡Esto es exterminio!
y será Nashor para ellos. 14-0 en asesinatos, 100% buscando ese juego perfecto. Se van a llevar el barrón Red Bull. Y mi única pregunta es, los compas, ayudarle. Y Boogie después ya mató a... El cuarto dragón para este. Aperitivo, el varón. ¡Oh! ¡No! Oh, ¡juego perfecto! Oh, ¡tipéase, no, tipéase! ¡No! ¡Defiéndela! ¡No! ¡No! Así se puede oír. Así se tira una torreta tomando notas. Se murió el juego perfecto. Pero no pasa nada, la verdad. Era la cereza de un jugoso y muy dulce pastel llamado Estral, aniquilando a Globant. ¿Qué va a hacer Nate? El alma. ¿Qué va a hacer Nate en contra de Boogie? Boogie. Hey. Cancela la definitiva, ¿no? ¡Oh! ¡Ya! Y ni siquiera necesita la última batalla por equipos. Pero es que Estral ya pega fuerte. Tiene también Dragona Hashtag, así que la ralentización y el daño verdadero cae en contra de Globant. Poco a poco, teleportación, se anima Nate a buscar una batalla. Cuidado, levantados todos por los aires. ¿Quién va a quedar con el mayor daño? Cae el primero, Slick, quiere buscar el pentakill. Shurima Shuffle para dejarlos todos atrás. Y ahora sí, Link el niño, consigue otro asesinato. Ya solo falta uno, pero Guaranje los está corriendo por su vida. Destroza las dos estructuras que están defendiendo este Nexo. Y con esto, bueno, los cristales color rojo tenemos... ¡GG! Para Estral Esports, aniquilación total a la escuadra de Globant Emerald.